Mi gente, ¿cómo está? Eli, su entrenador personal y coach nutricional. Quiero hacer este video para platicar sobre la etapa de corte. Y esto es bien sencillo lo que les voy a decir, pero es una información muy importante y tienen que tomarla en cuenta si están pensando a comenzar a definir, a comenzar a cortar. Este video lo hago porque mañana, casualmente, Jenny va a comenzar a cortar y estamos tocando esos puntos, estamos tocando el tema de cómo vamos a comenzar el proceso de corte, cómo lo vamos a hacer. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es... al grano. Mientras más agresivo usted sea a la hora de cortar, más rápido va a llegar a un tope. Es decir, más rápido su cuerpo se va a estancar. Por lo tanto, tenemos que comenzar nuestra etapa de corte de una forma gradual y controlada. Les voy a decir lo que tienen que hacer exactamente para que ustedes puedan tener éxito a la hora de cortar o definir. Lo primero que vamos a hacer es basar lo que vamos a hacer en lo que ya hemos estado haciendo. Si usted es una persona que por haber estado en volumen no tenía un control exacto de la cantidad de macronutrientes que estaba consumiendo o la cantidad de calorías, necesito que se tome una semana y en una semana usted coma normal, como lo estaba haciendo durante su etapa de volumen, es decir, que continúe con la etapa de volumen por una semana más, pero que note todo lo que está haciendo, que note todo lo que está consumiendo. De esta forma, nosotros vamos a saber exactamente qué cantidad de macronutrientes, en cuestión de qué cantidad de proteína, qué cantidad de carbohidratos, más que nada, qué cantidad de grasas, cuántas calorías usted estaba consumiendo durante el día. En base a esto, entonces vamos a crear el plan. Ahora, a la hora de que nosotros vamos a crear el plan, vamos a asegurarnos que de esa cantidad de nutrientes que usted estaba consumiendo, le bajemos únicamente a nuestra dieta 500 calorías. No podemos pasarnos de ahí, solamente 500 calorías. Si usted está consumiendo 3000 calorías, va a consumir 2500 calorías. No intente bajarse a 2000 calorías de un solo. No, bájele de 3000 a 2500, para darle un ejemplo. Lo mismo vamos a hacer con el entrenamiento cardiovascular. Vamos a hacer cardio, pero no nos vamos a volver locos corriendo, no nos vamos a volver locos haciendo horas y horas de cardio. Vamos a tratar de controlar el cardio y asegurarnos de que el cardio que estamos haciendo es low steady state cardio. Vamos a comenzar la primera semana con no más de 30 o 40 minutos caminando. Low steady state cardio, chavos, por favor, no se excedan, ¿ok? Vamos a hacerlo así, cardio controlado, alimentación controlada a no menos de 500 calorías en su déficit. Si hacemos 40 minutos de cardio y un déficit de 500 calorías, vamos a estar más o menos en un déficit de 1000 calorías. Eso es muy bueno, eso es algo sostenible y es algo a lo que nuestro cuerpo va a darle utilidad a la grasa, va a comenzar a definir, más no se va a estancar. Una vez nosotros pasemos por lo menos 2 o 3 semanas en este proceso, entonces podemos ser un poquito más agresivos en lo demás. No tanto en la dieta. Si vamos a ser agresivos en la dieta, no vamos a ser agresivos en el cardio y viceversa, ¿ok? Si usted escoge, baja las calorías a su dieta o aumenta su ejercicio cardiovascular. Uno o los dos tienen que aumentar, pero no los dos al mismo tiempo en la segunda etapa de definición. Estas son cosas que tenemos que hacer para evitar estancarnos. Otra cosa muy importante es que obviamente si está en 3000 calorías y baja 2500 calorías, asegurarnos que esas 2500 calorías, el carbohidrato no lo eliminamos a su totalidad. Vamos a cortar la mitad del carbohidrato. Si usted estaba consumiendo 200 gramos, 300 gramos de carbohidrato, vamos a eliminar la mitad y vamos a seguir consumiendo carbohidratos, pero un 50% de lo que estábamos consumiendo. Eventualmente, cuando entremos en la segunda fase de corte, entonces podemos eliminar otra vez otro 25% y así sucesivamente hasta que estemos en una dieta extremadamente limpia, estemos haciendo suficiente cardio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tenemos que hacerlo así. Muy importante también es que nuestra etapa de corte tenemos que tomarnos nuestro tiempo. Esto no lo vamos a lograr ni en 6 ni en 12 semanas. Vamos a tomarnos nuestro tiempo, por lo menos 5 meses. 5 meses para dar una buena definición y hacerlo de una forma controlada. Durante este periodo vamos a tener que hacer procesos de refeed, probablemente de un día, probablemente de una semana, probablemente de 2 semanas, que es un refeed, es salirnos de un déficit calórico, volver a nuestras calorías de mantenimiento y darle a nuestro cuerpo un break para que nuestro metabolismo no se estanque y pueda seguir utilizando las calorías acumuladas. Así de fácil, no nos volvamos locos tratando de definir de un día para otro, no va a suceder.
Vamos a controlarlo porque recuerden que lo más importante en esta etapa de definición es mantener la mayor cantidad de músculo posible. Todo ese músculo que creamos que nos costó tanto durante esta etapa de agrandamiento, vamos a cuidarlo porque si nos volvemos loco y hacemos las cosas de forma descontrolada, vamos a eliminar ese músculo. Así que se lo dejo aquí. Esto fue Eli, su entrenador personal y coach nutricional. Bye bye.